States, the United States Army, and a grateful nation. Please accept this flag as a symbol of our appreciation for the loved ones honorable, faithful service. Sorry for the loss, man. Que acepten la bandera en nombre del presidente de los Estados Unidos y el ejército de los Estados Unidos en honor. Damos gracias a la militar por los honores debidos y correspondientes a Julio Retamar por su servicio a la nación durante la Segunda Guerra Mundial. Palabras se hacen insuficientes para poder decir lo que significa la pérdida aquí en la tierra por una persona que lo ama. Pero damos gracias a Dios por la vida que él vivió y por el impacto y el legado que él dejó en cada uno de nosotros. Oramos. Padre y Señor, bendecimos tu nombre. Damoste gracias por las bendiciones que tú has hecho nuestra y sobre todo por habernos permitido llegar hasta este lugar con toda seguridad para dar nuestro adiós y rendir nuestro respeto, Señor, a este distinguido varón. Gracias te damos, Señor, por sus familiares, tu presencia, Señor, en su vida sea innegable y la consolación que tú solamente puedes dar, Señor, llegue al corazón y a la vida de cada uno de ellos. Por Cristo tu Hijo. Amén. Amén. El libro de los Salmos, en su primer capítulo, nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No ha sido malo, sino como el tamo que arrebata el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce bien lo que ha sido la vida de Julio. Y en su providencia vio a bien llamarlo a su presencia. El tiempo, la edad, deja sus huellas. Como dijimos ayer, aunque quisiéramos decir otra cosa, el tiempo deja sus estragos. Con toda su fuerza, nuestra edad es molestia y trabajo. Y en la providencia de Dios, dio a bien llamar a este hombre nacido de mujer. Como dice la Escritura, corto de días y estado de sinsabores, sale como la flor. Como la flor sale y es cortada, y huye como la sombra que no permanece. Nosotros no permanecemos, pero ustedes que son su familia, y los hijos de sus hijos, ellos han de permanecer. Y un pedacito de Julio va a estar en cada uno de ustedes. Y por eso damos gracias. Oh, declaró que desnudo había salido del vientre del mundo. Hemos de regresar. Lo importante es, no importa dónde sea nuestra morada, que nuestra morada esté bien anclada en Jesucristo. Por cuanto le plujo a Dios Todopoderoso en su sabia providencia separar de este mundo el alma de nuestro hermano Julio Retamar,
Por tanto, nosotros encomendamos su cuerpo a la tierra. Luego van a poner su cuerpo en el lugar. Ahora usted puede pasar y si quiere depositar su flor, para que no se caiga, pueden ponerla aquí. Arriba, va arriba. Ok, bien. Empezando con la persona que está en la parte de atrás, pasamos frente y dejamos la flor arriba de su casa y no le decimos adiós a nuestro hermano Julio, digámosle hasta luego. Hasta luego. Y nos regresamos a los vehículos, por favor. Por tanto, nosotros encomendamos su cuerpo a la tierra, tierra a la tierra, ceniza a la ceniza, polvo al polvo, con la esperanza y la certeza de la resurrección de la vida eterna de todos los que duermen en Cristo. La Biblia nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando todo corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias te damos porque nos permitiste dar, Señor, nuestros últimos hasta luego a Julio. Nos permitiste, Señor, honrarle con la vida que vivió. Ahora es tuyo y en tus manos, Señor, está. Llévanos en paz y en bendición de regreso a nuestros hogares. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. La bendición de Dios sea con cada uno de vosotros. Gracias.